Bueno, nuevamente aquí contigo, Amadriati, para mostrarte mi último proyecto por la Pascua. Esta vez lo he llamado el Funny Easter Sticks, porque vamos a usar sticks para decorar macetas o el lugar donde deseamos poner nuestros huevos de chocolate para nuestra familia o nuestros niños. Bien, entonces te voy a mostrar uno ya hecho. Este es de la gallinita, como puedes ver, está todo brillante con el glitter. Está hecho con pedazos reciclados de fieltro, que yo siempre que lo guardo. Y está en stick. Los free patterns, como sabes, lo puedes encontrar en mi página web gratuitamente. Ahora el otro stick es un conejito, pero en la parte de atrás, como puedes ver, tiene la colita y sus patitas. Ah, aquí está, muy gracioso. Bien, entonces, y estos pequeñitos los he hecho para decorar el huevo de chocolate, como puedes ver aquí. Y este de aquí es para decorar los caramelos. Y esto también puede ir aquí, en tu macetita. Macetita decorada con los huevos de chocolate, muchos caramelos, muchos más melos. Y bien, ahora vamos. Bien, entonces lo primero que vamos a necesitar es copiar nuestro pattern en un pedazo de cartulina blanca. Vamos a tomar no la parte lisa, sino la parte que es más ruda, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro pattern con mucho cuidado, siempre apoyando nuestros dedos, y vamos a dibujarlo todo. Ahora, las medidas las puedes variar de acuerdo a tu chocolate, de acuerdo al caramelo. Esto es a tu elección. Yo, como siempre, dejo la libertad a todos ustedes para que puedan elegir las medidas. Lo importante es de que puedan hacer la idea. Bien, entonces, ya aquí lo he pasado. Ahora lo único que vamos a tener que pasar es todos nuestros diseños en la cartulina y luego vamos a tener que cortar. Bien, como pueden ver, entonces ya lo he pasado en toda la cartulina, siempre ganando espacios, los pequeños espacios para no desperdiciar material. Bien, entonces ahora vamos a recortarlo. Pero no lo vamos a recortar toda la línea, sino vamos a hacerlo como si fuese en una burbuja. Así. No llegando a su borde, sino cortándolo como si fuese una burbuja. Así igualmente lo vamos a hacer con todos. ¿Por qué? Porque nos va a ser muy fácil después cuando deseamos pegarlo en el cartón y lo vamos a cortar todas sus partes. Ahora lo voy a demostrar para que lo puedas ver. Como me es más fácil para mí también cortar y pegar, que salga del mismo tamaño todo. Otra burbuja. Aquí. Igualmente cortamos todo y cuando esté listo, entonces podemos nosotros pegarlo encima de nuestro papel o carta que ahora le voy a mostrar. Bien. Entonces, ya cuando está todo en círculos, así como burbujas, entonces podemos iniciar ahora a decorarlo. Bien, ahora que ya están todos cortados en burbujas, yo he elegido carta para hacer tarjetas estampadas. Estas son como la cartulina, pero tienen el diseño variado.
Yo he elegido de flores, que es en motivos de Pascua. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a agarrar una de la carta, lo voy a agarrar por la parte de atrás y voy a agarrar mi conejito y lo voy a pegar de esta forma, en esta forma de aquí, para luego yo cortar todo el diseño en contorno. Ahora vamos a utilizar lo que es la barra Elastic. Si desean pueden usar el PBA. Esto es a elección libre, pero es más fácil es el stick. Ahora lo hacen con el stick rápidamente, pegándolo a la carta. Siempre bien bordándolo para ganar que no se pierda mucho material. Esto es algo muy importante. Entonces, lo presionamos bien para que se pegue bien. Vemos si es que quedó algún lado, digamos, sin pegar. Entonces, le pasamos nuevamente el stick. No se preocupen, no sucedió nada malo. Bien, aquí la otra orejita, la puntita. Y después quedó todo bien. Entonces, ahora vamos a agarrar la tijera. Y vamos a cortar, a contornearlo todo para poder cortarlo después delicadamente toda la forma de nuestro conejito. Entonces, ahora que ya está de esta forma, vamos a cortarlo con mucho cuidado, los ángulos más que todo. Salga todo bien como ha estado el diseño. Para mí, trabajarlo y mostrar en la cámara no es un poco fácil, pero sé que se me saben entender de que estoy tratando de que ustedes puedan ver cómo lo pueden hacer más fácilmente y cómo pueden hacer un trabajo sin mucha fatiga. Bien, entonces presionamos bien los bordes y ya estará todo nuestro conejito perfecto. Bien, entonces así como hemos hecho para nuestros conejitos y las gallinitas, en la técnica vamos a hacer igual pero con el feltro. Entonces, nuestro dibujo, ¿no? La zanahoria, como están viendo aquí, vamos a posicionar un pedazo de feltro reciclado que cubra toda nuestra zanahoria en esta posición. Entonces, como ven aquí, esta parte de acá va a ser verde porque es la parte del tallo, ¿no? Entonces vamos a cortarlo, que debe quedar el tallo de la zanahoria. Bien, entonces esto lo vamos a pegar en la parte de atrás, igualmente como hemos hecho. Pero esta vez vamos a usar la PBA. Entonces lo posicionamos igualmente. Y en esta parte de aquí vamos a pegar nuestro feltro verde.
Dejamos secar antes de cortarlo con la tijera, porque el PVA es líquido. Entonces les recomiendo que lo dejen secar antes de cortar. Pero ya va a quedar muy fácil. Como pueden ver, está todo el diseño y no van a tener que recortarlo y recortarlo. Bien, ahora, para pasar a otro, como aquí tiene la circunferencia que debemos cortar, vamos a usar el cúter. Entonces yo uso mi tablita especial para que no corte mi papel. Entonces voy a apoyar siempre mis dedos con mucho cuidado, por favor. Si es que van a trabajar con niños, tengan que tener mucho cuidado. Hacemos una X. Usamos nuestra tijera pequeña. Entonces desde el interior vamos a cortar toda la circunferencia con mucho cuidado, de no cortarnos nuestros dedos, de no hacernos daño. Y le cortamos la circunferencia interna, que será para nuestro huevito de Pascua, ¿verdad? Entonces, y ya está cortado también. Bien, entonces ahora que ya debe estar seco, vamos a cortarlo. Aquí está haciendo mucho frío, así es que ya son las 5 de la tarde y ya está todo oscuro. Así es que ya tengo que usar mis otras lámparas y luz no natural. Bien, esta parte de aquí, entonces, de la zanahoria lo cortamos. Y ya está. Entonces ya tengo cortada la circunferencia y mi zanahoria. Bien, yo las patitas de cartulina las he pegado con el feltro color blanco para que pueda resaltar en mi conejito, como lo pueden ver. Ahora voy a hacer igualmente, pero de feltro, de otro color, y voy a hacer lo que es las patitas del gallo, la gallina. Bien, entonces lo voy a apoyar aquí, y con el lapicero, porque el lápiz no es muy bueno, vamos a tener que usar un lapicero. Y vamos a calcarlo. Lo cortamos. Y esto lo vamos a pegar con el PVA. Si desean, pueden ustedes pegarlo con la goma silicona, si es que lo desean. Lo miden. Si está muy grande, lo vuelven a cortar hasta que tome su punto. O si les gusta así, de esta forma, a mí me gusta, es muy gracioso. Bien, entonces le pongo un poco del PVA y lo pego. Entonces ya está el gallito. Ahora aquí vamos a pegarle al conejo. De una forma que dé la idea de que está sentadito. Bien.
ya lo tenemos también este. Ahora vamos a hacer lo que es los otros. Vamos a apoyarlo aquí para que quede espacio. Entonces vamos a hacer igualmente con las otras patitas. Igualmente, ahora este es el conejo. Tiene que ser color blanco. Tengo. Aquí tengo reciclado. Todo lo que es reciclado nos va muy bien. Entonces aquí vamos a ponerle una de las patitas. Y esta de aquí será la otra patita. Yo siempre utilizando todo lo que es los pedazos reciclados de feltro. Bien. Entonces, este aquí y este va a ser aquí. Entonces lo vamos a pegar para después lo cortamos. Lo cortamos. No tenga miedo en usar los productos reciclados, porque vamos a cortar toda una lámina por solo un pedazo blanco. Bien los piececitos y vamos a hacerle bien las hendiduras de los pies, de los dedos. Oh, está húmedo. Yo lo estoy trabajando así porque tengo que mostrarlo a ustedes. Entonces, ustedes tienen más tiempo de poderlo dejar secar bien. Yo lo estoy haciendo todo veloz. Bien. El otro dedito. Los dedos tienen que ser graciosos. Saben de que esto es gracioso. Bien, entonces ya los dedos están hechos. Igualmente vamos a hacer ahora con la gallina. Pero de la gallina voy a hacer color amarillo. Y le voy a hacer lo que es la crestita. Bien, entonces a la gallina igualmente le he puesto la franja de siempre de reciclado y ahora lo vamos a cortar. Preferible que usen una tijera que tenga mucho filo. Yo, como pueden ver, yo tengo dos tijeras. Esta de acá es muy buena para lo que es el feltro, telas, y esta de aquí chiquita es para cartulina, cartones, porque tiene que ser diferente. Con esta no puedes usar para cortar cartón o cartulina porque perdería su filo. Un consejo. Un consejo hasta de un conejo, como dicen. Bien, entonces cortamos rápidamente los deditos de nuestro gallo o gallina. Los dedos tienen que ser muy graciosos. Ve, es el diseño que he creado. He querido hacerlo muy gracioso. Y es que así tienen que ser las fiestas. Las fiestas tienen que ser alegres y graciosas. Bien, si les queda de esta forma, entonces ahora en este lado de aquí lo van a arreglar.
No se asusten, no pasó nada malo. Es solamente darle las hendiduras. Hendidura y la otra hendidura del dedo. Si no salió un dedo más grande que el otro, no se preocupe porque con la tijera lo pueden arreglar todo. Yo lo estoy mostrando para que vean de que no deben asustarse si algo no salió bien. Todo tiene su arreglo. Y ya está. Salió las hendiduras de nuestra gallinita. Bien, entonces ahora hacemos la crestita. Bien, para la cresta entonces aproximadamente ustedes lo tienen que medir como lo desean hacer la cresta. Yo lo hago al ojo, pero ustedes si desean pueden seguir con lo que está dibujado en el pattern, ¿no? Bien, entonces aproximadamente sería de esta forma su crestita. Vamos a hacerle ahora el pico. Igualmente lo mido. Voy a tomarle la parte más delgada. Medimos. Y entonces el pico también ya está hecho. Ahora lo único que nos faltaría es hacerle al gallito chiquito. Vamos a hacerle al gallito chiquito es el pico. Lo medimos. Está bien. Ahora hacemos su crestita. Este que es más chiquitito, la crestita tiene que ser más chiquita también. Entonces hacemos con mucho cuidado con no cortarse los dedos cuando hagan la crestita del gallo. Bien. Entonces, ya tenemos la crestita, su pico y tenemos también el gallo grande. Bien, me había olvidado de agregarle los talones a nuestro conejito, porque pensé que iba a ser el conejo de la parte de adelante. No, tiene que ser el conejo de la espalda, entonces sus piececitos tienen que ser de esta forma, con talón. Vamos a necesitar también un pompón. Voy a pegarlo. Siempre utilizando yo la goma PVA.
Si ustedes desean, pueden usar otro tipo de goma o la silicona caliente. Bien, ahora que ya está, entonces yo voy a usar este que es como la silicona caliente. Voy a usar un stick porque mucho cuidado con las manos. Esto puede hacer daño porque puede jalar la piel. Entonces, con mucho cuidado, tiramos afuera, agarramos nuestro pompón y lo colocamos . Esperamos a que salga. Creo que el pico está muy duro. A ver, voy a sacarlo con la tijera, mucho cuidado. Bien, estaba encastrado. Bien, entonces ahora apoyamos. Apoyamos nuestro pompón. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un corazón, pero yo voy a hacerle el corazón no color rosado como lo había hecho en el otro diseño de aquí, ¿no? Voy a hacer ahora color violeta. Color violeta porque el tono de las flores de aquí también es algo tono violeta. La Pascua tiene colores lila, violeta, saben de que es un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que ser alegres porque su muerte fue para salvarnos. Entonces este corazoncito lila va a ir aquí, que es muy gracioso. Bien, entonces acá voy a hacerle la nariz color rosado, eso sí, que es un corazoncito chiquito. Yo lo estoy cortando aquí para que ustedes vean. Si ustedes desean, pueden hacerlo con un sticker o cortar igualmente el corazoncito. El corazón no es muy grande porque es su nariz. Bien. Entonces sería de esta forma. Ahora el chufetito del conejito pequeño lo voy a hacer, que sería, lo voy a mostrar como está en, ¿no?, en el pattern. Bien, vamos a hacerle un chufetito. Yo lo voy a hacer de color lila para resaltar el papel de las flores. Lo medimos. Bien, entonces ahora lo pego con la goma PVA. Subiéndolo un poquito más arriba porque tiene que ir los ojos. Bien, entonces ahora va a quedar así. Este es el conejito. Este es el otro conejito, que es la espalda con el pompón. Este es el gallito chiquito con su crestita, y este es el gallo más grande, que es el stick. Bien, entonces ahora para darle un poco de color vamos a tomar un hisopo y un poco de rubor y vamos a hacer la decoración de
los deditos. Los talones, ahora los dedos, vamos a alargar un poco el talón. Entonces te muestro cómo quedó. Ahora hacemos en el otro que está sentado los dedos. El talón. Ahora te lo muestro. Bien, entonces ahora podemos hacer los ojitos. Bien, entonces he hecho una zanahoria igualmente, con la misma técnica que les enseñé al inicio, y un pedazo de cartulina blanco para que pueda hacer la manito. Yo esta vez voy a cambiarle el diseño y le voy a poner una pequeña zanahoria de la mano, porque el otro diseño era de este, ¿no? Sin nada. Este es un papel perlado. Como pueden ver, brilla. ¿Ven? Brilla porque no es, es cartulina. Esta es la cartulina, pero aquí yo le he pegado un papel perlado brillante. Bien, entonces, aquí le voy a pegar con este stick, que es muy fuerte. Mucho cuidado con la mano, por favor. Yo siempre uso esto. Y ahora ponemos la manito encima. Que dé una idea de que está, ay, agarrándolo. Bien. Entonces, ya aquí está terminado este. Ahora voy a hacer dos zanahorias más para el stick. Esta vez voy a usar un verde más claro. Vamos a hacer la misma técnica que les dije anteriormente. Entonces vamos a medirlo aproximadamente. Aproximadamente que será aquí el otro, que lo hago rápidamente. Presionando siempre para que se pegue. Y ahora vamos a hacer con el naranja. Igualmente como hicimos anteriormente. Vamos a pegar la otra. Creo que junta no va a ser buena idea. Se
pegarla aparte, esta parte de aquí. Ahí. Unimos bien. Ahora cortamos. Dejamos secar antes de cortar. Unan siempre bien las hendiduras, que se unan bien. Y bueno, dejamos secar para luego cortar. Bien, entonces, como están viendo aquí, ya está dibujado. Entonces vamos a cortarlo por donde está dibujado, con mucho cuidado. Con mucho cuidado si todavía está húmedo. Entonces ya tengo mis dos zanahorias hechas. En el caso que, como ven aquí, ha quedado un poco más grande, lo podemos arreglar, no hay ningún problema. Lo decoramos bien. Ahora sí. Bien, entonces yo voy a tomar dos stickers, lentejuelas, que dicen Feliz Pascua. Lo voy a pegar con el sticky, porque la PVA no es muy fuerte. Con este bastoncito me voy a ayudar, porque no lo toquen con su mano, es muy peligroso. Presionamos un poquito y luego se pega. Entonces estas dos zanahorias ya estarán hechas para nuestro stick. Lo que vamos a hacer ahora es decorarlo. Decorarlo como ustedes lo desean. Yo, por ejemplo, le voy a poner una estrellita a la gallina. Una estrellita en el costado. Esto de acá sí lo pueden usar con el PVA porque es cartón. A poner aquí un sticker para que sea gracioso, y le voy a hacer los ojitos. Bien, igualmente, ahora si ustedes desean hacerle un poco de rubor, yo no lo recomiendo porque está el papel, pero vamos a intentarlo si es que lo desea. Aunque no se va a mirar mucho porque el papel es estampado. Bien, igualmente, entonces vamos a poner aquí una lentejuelita. Vamos a elegir una lentejuela graciosa para este conejito. Vamos a ponerle esta ruedita. Para que brille. Aquí le vamos a hacer los ojos. Ustedes
estoy usando el marcador negro permanente. Vamos a ponerle también una pequeña lentejuela, que no sea muy grande porque el espacio de él es también pequeño. Bien, entonces ahora nos faltaría solamente el gallito chiquito. Los ojitos. Y a él también le vamos a poner su estrella para que brille. Pero a este le voy a poner la estrella en una esquina para que sea más coqueto. Aquí en la esquina para que sea más coqueto. Bien, entonces ahora solamente nos faltaría poder adornarlo en el stick. Vamos a usar dos cuerdas de rafia o si ustedes desean cintas, y entonces para terminar. Bien, antes de pegarlo en el stick voy a usar escarcha, glitter. Voy a usar un tono de acuerdo al feltro, siempre usando una brocha que no utilicen para pintar los colores acrílicos. Estas brochas plásticas son muy buenas para la escarcha porque tienen las cerdas más duras. Entonces le damos un cierto brillo en la zona donde no está muy decorada, como que es las piernas y el pico. Igualmente. Si ustedes desean, pueden usar la escarcha color en contraste. Bien, entonces aquí vamos a ponerle ahora al naranja. Aquí. Y vamos a ponerle un poco a nuestra naranja. A nuestra zanahoria, disculpen, para que brille también. Bien, entonces voy a buscar un poco de rojo para ponerle un poco aquí. La alegre fiesta de la Pascua, todo brillante, no solo la Navidad, también la Pascua es una fiesta religiosa, pero también debe ser alegre. Bien, entonces ahora que ya está con la escarcha y todo, podemos iniciar a pegarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro conejo. Vamos a tomar nuestro conejito por la parte de atrás. Vamos a medir nuestro stick. Yo uso la cinta Macintosh, como siempre, usando cosas que son fáciles de reciclar y naturales. Bien, entonces vamos a tomar nuestro conejito. Vamos a poner el stick de esta manera y nuestro papel. Los que no desean usar la cinta Macintosh y desean usar la silicona caliente son libres también de usarlo. Yo uso esto porque es muy reciclable y natural. Y aquí ya está hecho.
Entonces vamos a hacerle el nudo. Yo ya le he pegado las zanahorias con el sticky. Ahora vamos a hacerle el nudo. Si desean, pueden ustedes usar cintas. Yo uso esta porque es muy graciosa. El largo de la cinta depende como ustedes lo desean. Digamos, si les gusta más largo, más pequeño, ya, eso es elección de ustedes. Yo, como siempre, dándole ideas a su imaginación. Muchas gracias por a todos los que se han suscrito últimamente, a los que me están dejando comentarios, saludos, a los que me envían mensajes. Muchas gracias, sinceramente, de corazón. Aquí va la otra. Yo he buscado el color de los lazos en contrastes, como siempre. Entonces ya estos están listos y preparados. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Mira qué gracioso quedó. Quedó todo alegre, los colores resaltantes. Este es el conejito. Y el gallito con el otro conejito. Mira cómo está de brillante, el pequeñito. Y este también está brillando. Bien, entonces este, como sabes, es para el huevo de Pascua. Este va a quedar así. Ahora, ¿cómo lo vas a atacar? Lo agarras de la parte de atrás, en esta parte de aquí. Puedes usar una cinta Macintosh o pegarlos con otro adhesivo. Pero yo lo pego con esto porque después lo pueden sacar y los jóvenes, la familia o el invitado lo puede usar esto como un adorno, como un souvenir de la Pascua. Y aquí está. Y aquí está nuestro amigo conejito del huevito de Pascua. Ahora el otro, que es de Chupa Chupa. Ay, ¿sabes qué? No se puede parar. No se puede parar. Vamos a ponerlo de costadito. Bien, entonces el Chupa Chupa, igualmente voy a usar la cinta Macintosh para que esto quede de adorno, de souvenir a nuestro familiar. Y lo voy a poner aquí. El Chupa Chupa. Aquí está. Entonces, estos van a ser nuestros adornos, pero también van a ser muy bellos y decorativos en una maceta, en una canastita donde los puedas poner. Ya decorados de esta manera. Y el Chupa Chupa va de pie. Junto al stick. Mira qué alegres y bellísimos han quedado.
que llamen la atención para poder tenerlos en tu casa. Sí, yo creo que ni aunque lo vas a querer regalar, pero es Pascua y debemos compartir. Bien, entonces yo te agradezco mucho para todos los que se han suscrito, a todos los que me escriben, muchas gracias. Y realmente soy muy feliz de que puedan apreciar mis proyectos, mis ideas. Tengo muchas más imaginación y mucha más de fantasía para brindarles. Y que tengan unas felices Pascuas. ¡Chao!